vamos a realizar la punción del reservorio venoso subcutáneo. Es una técnica estéril. Para eso recomendamos que se haga siempre con mascarilla y gorro. Y por supuesto, con lavado de manos y guantes estériles. Comenzamos preparando una mesa en donde echamos todos los materiales que vamos a necesitar, que son guantes estériles, paño estéril, gasas estériles, con clorexidina o bien toallitas de clorexidina alcohólica al 2%. Dos jeringas precargadas de suero fisiológico. Es importante que sean de 10 mililitros o más, nunca de menos mililitros. Y colocaremos una más para la extracción de sangre que vamos a hacer para una analítica. Un apósito transparente o en su defecto un apósito de gasa, si no hubiera. Una aguja gripper o Uber específicas para pinchar los reservorios, un bioconector y el dispositivo Vacutainer para hacer la extracción. Una vez que ya tenemos todo preparado, se hace un lavado de manos que bien puede ser con agua y jabón o bien con solución hidroalcohólica. Esperamos a hacer todo el proceso hasta el secado de la solución hidroalcohólica y nos colocaríamos los guantes estériles. Una vez colocados los guantes, limpiamos la zona donde vamos a puncionar con una toallita de clorexidina hidroalcohólica al 2%, haciendo una limpieza exhaustiva de la zona. Y ya nos preparamos un campo estéril alrededor del reservorio. Purgamos la aguja gripper, clampamos y ponemos el bioconector. Una vez preparada ya la aguja purgada, vamos a localizar bien el reservorio con la mano no dominante y vemos cuál es el centro de la zona de silicona de la cámara. Y con la mano dominante haremos la punción, que será en 90 grados, justo en el punto central. Le decimos a la paciente que inspire para hacer que el reservorio se quede más fijo y más superficial. Tenemos que notar que la aguja llega al final de la cámara, que se nota un toque metálico. Una vez que ya hemos puesto la aguja, hacemos una ligera aspiración, comprobamos que está permeable y ahora para la extracción de sangre eliminaremos al menos 5 centímetros cúbicos, ponemos el bioconector y con una gasa estéril cogeremos los tubos que sean necesarios para hacer la extracción. Se retira el Vacutainer y ahora hacemos un lavado como mínimo con dos jeringas de 10 mililitros de suero fisiológico y el lavado se hace con técnica push-stop y terminando en presión positiva. Lo idóneo para hacer el lavado es que el bisel de la aguja se nos quede justo al lado contrario hacia donde va el catéter, porque así lavará perfectamente las cámaras del reservorio. Si vamos a utilizar la aguja para una perfusión, le colocaremos un apósito transparente que nos podrá durar hasta 7 días como cualquier otro dispositivo intravascular. Y ahora vamos a hacer la retirada de la aguja. La vamos a retirar con una clorexidina alcohólica al 2% y sujetamos con los dedos índice y el pulgar de la mano no dominante el reservorio. Y con la dominante tiraremos de la aguja hacia arriba y notaremos un clic que ya nos dice que está fuera. Se presiona ligeramente un poquito la zona del reservorio y después colocamos un apósito de gasa. Una vez finalizado, escribimos en diraya los cuidados realizados y en su cartilla lo que hemos realizado también.